Y atención amigos, continúan las diligencias en la investigación por el asesinato del presentador Efraín Ruales. El actor Richard Barker fue llamado a rendir versión frente al fiscal esta mañana. Luciola Salazar desde el complejo judicial Valdivia en el sur de Guayaquil nos informa. Buenas tardes, así es, el actor Richard Barker acudió a rendir su versión frente al fiscal Víctor González, quien investiga el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales. A la salida de la diligencia, Barker dio a conocer el motivo por el cual fue llamado a declarar. Él asegura que el año anterior envió unos mensajes por WhatsApp a Ruales indicándole, y lo repetimos de manera textual, que baje dos rayitas a su discurso en contra de la corrupción. ¿Por qué Barker le escribió este chat a Ruales? Escuché vamos a continuación sus declaraciones. ¿Hay una motivación específica? Sí, por ejemplo, yo he sido amenazado ahora, por decir, yo he sido muy frontal en las cosas, igual que ha sido él. Y cuando le decía es, bájale dos rayitas, es porque cuando mucha gente comenta en las redes, entonces me decían, oye, qué Efra, entonces ese bájale dos rayitas específicamente eso, porque yo también estoy pasando por el momento que quizás él en algún momento pasó, de que tienes mucha gente que te critica por lo que dices, aunque hay otra gente que te apoya y hay otra gente que simplemente no le interesa nada, ¿no? Yo sí, no lo niego. Seguiré siendo una persona que defiende los derechos de las personas que no tienen voz. Y así sea a través de una red social, lo voy a seguir haciendo. Bueno, así como Richard Barker, está previsto también que otros compañeros de labores de Efraín Ruales sean llamados a declarar en las próximas horas, ya que la diligencia continúa dentro de la instrucción fiscal que se abrió hace dos días en torno a este crimen. El fiscal Víctor González tiene previsto recibir hoy a tres personas más para rendir versión en este caso. Asimismo, tenemos que recordar que alias Ñorqui, quien fue detenido la tarde del pasado jueves en Lomas de Sargentino, se encuentra a esta hora ya recluido en el Centro de Privación de Libertad del Inca, en la capital, esto luego de lo que lo ordenara el juez de la causa, una vez que fuera vinculado a este caso. Según las investigaciones de la policía, alias Ñorqui habría participado el día del crimen, habría estado al interior del vehículo. Sin embargo, se conoce de manera extraoficial que él, en su versión, aseguró que solo fue el encargado de desaparecer el arma utilizada para el crimen, es decir, de esconder o botarla al estero salado, donde finalmente los agentes investigadores de la policía la encontraron días atrás. Eso es lo que se conoce hasta el momento. Más información en las siguientes emisiones. Buenas tardes.